Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a continuar en Medal of Honor: Allied Assault. Vamos con la misión 2, barrenar el U-529. Outstanding work in all Africa, Lieutenant. Operation Torch was a success. With our forces pressing Rommel from the west and Montgomery's British troops closing in from the east, it looks like the Afrika Korps' days are numbered. Major Grillo was quite impressed with your actions, and he specifically requested you for this next mission. Again, what I'm about to tell you is top secret. As you may know, our primary advantage against the German U-boat threat lies in our ability to detect them with ship and airborne radar. Unfortunately, we've learned that the Kriegsmarine has developed a new piece of equipment, a kind of radar detector called the Naxos, which will enable wolfpacks to find the blind spots in our patrol sweeps and once again attack Allied convoys with impunity. This would give the enemy a tremendous advantage, shifting the balance of power in the Atlantic back to the Germans. The British are researching a way to neutralize this new technology, but I fear it won't be ready in time to prevent the carnage that could result from this Naxos detector being deployed by our enemy. Major Grillo has infiltrated a Kriegsmarine U-boat base in Trondheim, Norway, where the Naxos program has reached the prototype phase. Your mission is to rendezvous with the Major, assist in destroying the existing prototype unit, and steal whatever research documents you can find. This action should set the enemy back long enough to give the British time to develop an effective countermeasure. The Allied convoys that traverse the North Atlantic are the lifeblood of the war effort, Lieutenant. Let me be clear. This Naxos prototype must be destroyed at any cost, no matter what may happen to you or Major Grillo. Your transport, manned by the Norwegian resistance, departs at 0400 tomorrow, so get some rest. You'll receive additional briefing material once you're established in the field. Good luck, Lieutenant. I expect to shortly see you and the Major back here in London. Destruirlo, sí o sí. Da igual que nosotros muramos, hay que destruirlo. Qué guapo. Parece ser que la marina alemana, la Kriegsmarine, está creando un detector de radares muy sensible para que sus submarinos retomen el control del Atlántico. Lo han llamado enclave Naxos. Si este dispositivo funciona, sus submarinos se zafarán de nuestros radares sin problema. Se infiltrará cerca de Trondheim, donde pensamos que están desarrollando el prototipo. El comandante Grillo lleva desde enero haciéndose pasar por oficial alemán, y estará en la entrada para permitirle el acceso a las instalaciones. Espera su señal de radio y prepárese para tirotear a los guardias desde distancia segura. Cúbralo mientras abre la entrada principal. Llevará explosivos de sobra para destruir el U-529, pues el comandante Grillo no puede hacerse con suficientes explosivos in situ sin levantar sospechas. Cuando esté dentro, permanezca con el comandante y diríjase al edificio de investigación. Primero robe todos los documentos relacionados con el prototipo y luego infíltrese en la base de los submarinos. El comandante Grillo estará al mando. Sígale y todo funcionará como un reloj. Vale. Esta misión, recuerdo, había infiltración aquí, ¿verdad? Vale. Blue Fox, this is White Rook. I'm in the guardhouse near the gate. En la garita cerca de la puerta. A ver, a ver, a ver. Está ahí arriba. I'm now standing in front of the window. You should be able to see me through the scope. I'm going to take out the guards at the gate. When I open fire, give me sniper cover. Then watch the perimeter for any reinforcements. Haré lo que pueda. Vamos, 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 ábreme. Venga. Tú lo has matado, tú. Vale, MP40. Pues Grillo ha muerto. Vaya. Vienen. Bien muerto. ¡Hostias! Me he volado el casco. Vale. Perretes, es verdad. ¿Por dónde me vas a venir? Me está dando la vuelta por atrás. Pero coño. Vale, vale, vale. Vale. Cuidado. Joder, macho, no se acaban, ¿eh? Vale. Aquí no se puede entrar, ¿verdad? Ah, bien, 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 bien. ¡Muérete! No, no. Vale. Vale, bien, bien, bien. Sorpresas, la... Hostias. Qué tiro me he pegado. ¿Bajan? Calma, no hay prisa. Tengo documentos, que por cierto ni he mirado esto siquiera. Pero bueno, hay que pillar más documentos. Beim nächsten Mal mehr Mühe. Vale. Es gibt kein Auto. Cuidado. Qué bien, vale, MP40, eh. ¿Puedo llevar más? Voy a tope. Vale. Me queda uno. ¿Dónde narices están los papeles que me faltan? Aquí pilla todo lo que he visto. En las primeras dos salas había. En esta también había allá al fondo. Vale. Perfecto. Vale. Te he visto. Vale. Vale, documentos pillados. Vale. A ver, hay que salir de aquí. Cuidado. Qué susto, joder. O sea, estoy como muy concentrado, no hablo. No hablo nada. Vale. Vienen, ¿eh? Perfecto. Vale. Aquí no hay nada. Unter den Armen. Einer schießt aus der Reihe. Das ist meiner. No llevo granadas, ¿verdad? ¿Te he dado? Selbst Blinde schießen besser. Está cargando. Vale. Springfield va muy bien, ¿eh? Recarga. Que con este hay que tener cuidado. Vale. ¡Hola! Lo has escondido, mamón. Vale. Escucho pasos. ¡Muéranse! Vale. Bailen para mí. ¡Uy! Claro, acierta tú para dar allí. Con esto. ¿No está ni apuntándome? Joder, me he puesto fino, ¿eh? ¿No hay nada más de vida? No sé si han soltado vida. Bueno, a ver, tampoco es el drama aquí. La vida que me ha quedado, no puedo pasar por aquí. Vale. Y una silenciada, ¿eh? Arriba igual hay vida. Míralo. Vida, munición. De todo un poco. Vale. Te doy en la mano. No aprende, ¿eh? ¡Ja! Ah, mira, ya tengo granadas. Bien. Perfecto. Esto ha cambiado, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Nada, aquí tampoco. Vale, que no voy a la puerta. Vale. Parece que nos ha fallado el plan para esta misión. Tendrá que pasar de incógnito si quiere sobrevivir. Powell. Coja un uniforme de oficial de un vestuario de las instalaciones de submarinos y no deje de hablar alemán hasta que salga de ahí. Esto es lo más importante que debe saber cuando opere con el disfraz puesto. Enseñe siempre sus papeles, cuando se lo pidan. No camine enseñando su arma, pues levantaría sospechas al instante. Para subir a un nivel de seguridad más alto, localice la documentación de un oficial, tal vez se vea forzado a eliminarlo para conseguirla. Si todo lo demás falla, intente aislar a un oficial molesto antes de eliminarlo. Destruya el prototipo Naxos. Métase en el U-529, coloque los explosivos en la proa e intente salir de la base. Ahora es cuando se viene infiltración aquí, ¿no? ¿Y cómo me guardo el arma? No puedo, ¿verdad? Ah, mira, si está aquí esto ya. ¿Y wie gefällt's dir, Norwegen? Ganz gut. ¿Du hast es mit dir? Wirst du aber. Tun wir nämlich alle. Esto, ¿cómo me pongo el...? A ver, quiero saber qué número tengo. Tengo que quitarme los papeles en cuanto los pille. Tengo que quitarme los papeles, digo, el arma. ¿Wie gefällt's dir, Norwegen? Ganz gut. ¿Du hast es nicht hier? Nein, kann ich nicht sagen. Wirst du aber. Tun wir nämlich alle. Ich wiederhole. Gefreiter Gustav Vogel im Bereich 7. Wie du meinst. ¿Qué pasa? Hier mit deiner Königin. Vale. Hab keine, angel dir eine. Du lügst, jedes Mal schummelst du. Na, das. Gib mir deinen König. Angel dir ein. Baila para mí. Angel dir ein. Ahí está. Vale. Y estos. Vale, vale, vale. A ver, no me entretengo más. ¿Qué pasa? Ich muss ihre Ausweispapiere sehen. ¿Te vale? Vale. Perfecto. Vamos a ver aquí. Pues ¿dónde narices tengo que ir? Kann ich Ihnen behilflich sein? Wonach suchen Sie denn? Stimmt etwas nicht? Interessieren Sie sich für den Prototyp? Soll ich Sie allein lassen? ¿Le interesa el prototipo? Es esto. Me interesa, me interesa. Vale, aquí no ha pasado nada. ¡Papeles! Bueno, a ver, no sé si te escuchan si usas el MP40 por matarlo más rápido y no llevarte ningún tiro. U665 läuft 20 Uhr aus. Jeder, der sich freimachen kann, sollte dabei sein und der mutigen Besatzung eine gute Fahrt wünschen. Vale. Warum macht der Widerstand sowas? ¿Qué pasa? Irre. Kaum zu glauben. Ach, das ist gar nichts. Die Norweger spinnen alle. Estoy siguiendo un poco el camino de aquella manera. Hola. Aquí está el U-Boat. Vale. Glaubst du, dass sowas funktioniert? Wenn überhaupt, dann bei der deutschen Armee. Ya, esto está cerrado. Ah, estos son los bailarines. Vale. ¿Qué pasa? Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. Sie dürfen nicht passieren. No puede entrar. Cagado. Hay un botiquín. A ver. Tengo los dos papeles por aquí. Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. ¡Baja! ¡Ah! ¡Qué guardias! No ha avisado nada, ¿no? Ha dicho guardias. O sea, que no puedo estar aquí directamente. Bueno, ahora ya sí. Vale. Tengo los papeles de nivel 2. Una maqueta. Vale, vale, vale. Este no se ha coscado. Me parece bien. Es un poco raro que ahora no se acuerde de mí. Ihren Ausweis, bitte. Die Papiere sind in Ordnung. Papeles en orden. Hauptmann. Pasa. Vale. Vamos a entrar, ¿no? A ver. Vale. Estamos dentro. ¿Qué pasa? Vale, tengo que plantar bombas. Las llevo encima, pero si las pongo se va a alertar aquí todo el mundo. ¿Me dejas pasar? ¿No me dejas pasar? Vale. Tío, no me quitan ojo, tío. Que siempre que sí. Cuidado que va a ver el cuerpo, ¿no? Vale, el otro no se ha coscado. ¿Cuántas bombas son? Vale, vale. ¿Algo más? ¿Por dónde se subía? Pero agáchate. Se ha quedado trabadísimo ahí en... A ver. Vale, tengo esto. Debería limpiar antes. ¿Se ha muerto? Sí, no, vale. Pues ponemos bomba, ¿no? Narices. Vamos. Vale, 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 vale. Estáis muertos. Vale, ojito ahora, ¿eh? Vale, vale, vale. La alarma ya está dada, así que ya no hay vuelta atrás. ¡Hostias! ¡Vamos! Vale. ¿Dónde está? Asoma la mano otra vez. Tío. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. ¿No hay nada aquí o qué? Vale. Huida de Trondheim. Excelente trabajo, teniente. Aún sin el apoyo del comandante Grillo, ha manejado la situación de forma admirable. Al destruir el U-529 y el prototipo Naxos, la balanza estará de nuestro lado en el Atlántico, y preveemos que el próximo prototipo quedará retrasado hasta este otoño. Pero ahora no hay tiempo para celebraciones, tiene que salir de ahí rápido. La base está en alerta roja y los alemanes no van a dejarlo escapar sin luchar. Vaya a las cocheras de trenes al norte de la instalación. Pronto llegará un tren de suministros alemanes tomado por las fuerzas de resistencia noruegas para nosotros. En su interior viajará un pelotón de nuestras tropas para cubrirle con sus disparos en el punto de encuentro. Cuando abran las puertas de los furgones, abrirán fuego y lo mantendrán todo lo que puedan. Pero tenga cuidado y no los dispare a ellos. Utilice esta forma de ataque como método disuasorio y suba al tren. Cuando estén escasos de munición, se marcharán de ahí lo más rápido posible, y si para entonces no ha subido al tren, se verán obligados a dejarlo atrás. Buena suerte, Powell. Vale. Somos una ratita. ¿Qué ha sido ese ruido? Está en los conductos. Versuch zum Mann. ¿Eso es un pie? Sí. Y al otro lado del pie hay un hombre. ¿Qué ascas esto aquí? Vale. Botico. Achtung, Achtung, es befindet sich ein Saboteur im Stützpunkt. Er trägt wahrscheinlich eine Offiziersuniform. Geben Sie auf jeden Acht, den Sie nicht kennen. Alle Soldaten sind auf nach verdächtigen Personen. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vuestro. ¡Hostias! ¿Se acaban o qué? No sé dónde tengo que ir. No hay uno. Tengo que encontrar algo por aquí. ¿Hay vida o algo? No hay nada. Aquí solo tengo que salir. ¡Achtung, Achtung! Toca botones, toca botones. ¿Qué narices es esto, tío? La templora para mí. Cerrado. ¿Y esto? ¡Oh! ¿Puedo subirme? Ah, no te agaches y salta. ¡Soldaten! ¡Hostias! Mi compañero estará cagándose en todo. Le ha pegado un tiro. ¡Aliado! Ahí no hay nada, ¿no? No. Sí, no es por ahí, por esa silla, pero es que no puedo, no consigo. Igual es por aquí, no lo sé. Ya que lo sabía, ¿eh? Tengo una ligera posibilidad de que me salieran por ahí. Como salen ya pegando tiros, ¿eh? Déjame el hueco. Vida ahí, ¿eh? Vale. Para mí. ¡Municionen! Nada. Cuidado. Vale, vale, vale. que hay aquí. Vida. ¡Hostias! ¡Hostias tú, granadas! ¡Toma que granaten! ¿Te mueres o qué? Vale, 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 vale. Vale. Ahí llega el tren, ¿no? ¡Joder! Venga, ayudadme. Nah, estoy muerto. Dios, 2 de vida. 2 de vida. Qué guapo está el juego. Esta parte final ahí todo intensa. Hemos tenido también la parte del sigilo con lo de los documentos. Todas esas mecánicas ya... Bueno, a ver, la acción ha estado siempre en los Medal of Honor. Pero el tema del sigilo, pues también. Todo bastante similar a lo que ya se había visto pues, en los anteriores. Por aquí dejaré este nivelito. En el próximo pues le damos a la misión número 3. Y nada, si os ha gustado ya sabéis. Un pequeño like, un comentario para alegrar un poquito al algoritmo de YouTube. Que siempre se agradece, gente, la ayuda. Un dislike si no os ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? Suscribiros al canal siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo, gente. Un saludito. Chao, chao.